Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector avícola de esta semana. Arrancó en Tepatitlán este miércoles el magno evento AVECAO 2022, con la presencia del presidente municipal, los diversos líderes gremiales de la región y el médico Edgar Hernández al frente del organismo. Se dejó muestra con una presencia completa al sector de la importancia que tiene la actividad avícola en los Altos de Jalisco. Esta semana se conmemoró en México el Día del Médico Veterinario Zootecnista y el presidente de la Federación de este gremio, el MPZ, Arturo Sánchez Mejorada, recordó junto con el SENASICA, la Secretaría de Agricultura y diversos organismos la importancia de esta profesión y la sinergia con los especialistas para salvaguardar al sector pecuario y garantizar la seguridad alimentaria. Representantes del CPA en el SENASICA se reunieron con avicultores, autoridades municipales y estatales de Nuevo León, Querétaro, Guanajuato y Chiapas para revisar las medidas de bioseguridad, además de capacitar en materia de prevención, esto como parte del seguimiento a los brotes de influenza aviar en la región de La Laguna. Bachoco inició la construcción de dos granjas reproductoras de pollo en el municipio yucateco de Peto, las cuales se estima que tendrán una capacidad productiva de 2.2 millones de huevos fértiles a la semana. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas informó que hasta junio de este año, la balanza comercial agroalimentaria de México anotó una cifra superavitaria de más de 5.400 millones de dólares, con exportaciones 14% mayores al mismo semestre de 2021, con un ingreso económico por más de 25.600 millones de dólares. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.